estás viendo Juguetes Olvidados. Rescatadores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Juguetes Olvidados. El día de hoy nos encontramos en el tianguis que está del otro lado del mercado de bola, del tianguis de la bola. Estamos en la calle de Reito Pilsen y también estamos aquí en la calle de... Esquinas con Aztecas. Con esquina con Avenida Aztecas. Pues el día de hoy nos recomendaron esta parte del tianguis que es muchísima cháchara. A lo mejor aquí podemos encontrar juguetes para reparar, para la colección o pues a ver qué se nos pega el día de hoy. Prepárese una buena botana o una bebida porque el día de hoy se va a poner bastante bueno. Vamos a chacharear, acompáñenme. Acabamos de llegar aquí al primer puesto y agarramos este Latios de los promocionales de McDonald's y Pena y Pánico de Hércules junto con Hades. También me están llamando mucho la atención. Estaba viendo que este lo podemos poner aquí y dan vueltas. Está chido. Igual otra de las cosas que está padre es este dragón de Yu-Gi-Oh. Le falta una de las cabezas y también le falta uno de los pies. Lástima, pero está padre porque hacía sonidos. Lo padre es que trae la tapa. Hay muchos que salen sin tapa. ¿Este en cuánto lo tiene? Sí, en 60. ¿El Puppet? Está bueno porque este se pone bueno en las borracheras, ¿no? El que pierda, shotcito, ¿o qué? Primera compra con los promocionales, vamos a ver qué más nos encontramos. ¡Oh, sí funciona! Está buena, está en buenas condiciones. A mí me hace falta la parte de enfrente. De este hicimos una restauración para el año pasado de Halloween y yo la customicé. Ahí para que se lo avienten, aquí se los voy a dejar. Hace sonidos y está chido. Me falta la parte de enfrente. Está bonita. Este hay que considerarla, ¿eh? Cuando sube aquí se alza el fantasma. Solo que está como atorada. Ah, no está. Ahí sube el fantasma. Mira, y este es un buitre. Este no lo tenía aquí. Yo le reemplacé con un gato. No sé si te acuerdas. Y este le puse glow para que brillara en la oscuridad. Está chida. Ahí para que se la vendan, es buena restauración, ¿eh? Le metimos ahí un monstruo y todo, está padre. Miren, aquí hay muchísimo promocional. Les voy a dejar una pequeña toma para que vean si ahí les hace falta algo. Vengan a darse una vuelta. Hay muchísimo, muchísimo promocional. 20 barros, hermano. Están enteritos, ¿sí? Ese. ¿Estás grabando? Quiero mostrarles que de este topercito que nadie peló salió esta figurita. Esta figura que estás viendo es un Gundam Cross y son de esas figuras de finales de los 80s que contaban con muchísimos accesorios, los mismos que formaban la armadura de este personaje. Es de Bandai, de Japón y es de metal. O sea, está chida. Está en 50 pesos todo el topercito. Y ya trae algunas de las figuras de Sonrix, ¿no? Por ejemplo, el Rico Pato, Piglet, este es de los Splashers. Este es de una colección de Disney del 2001 y pues de los promocionales de McDonald's. Pero obviamente el rayón es este. Entonces, nos sale de a 50 pesos todo el botecito. Pues vamos a armarlo, a ver. Prácticamente de 10 pesos y este gratis, ¿no? Aunque sea para el pozole. Nos están mostrando al Woody y a Jesse. De estos del Woody ya reparé uno que tenía aquí su cuerda. Y lo más chistoso es que nos hemos encontrado siempre los sombreros en todos los tianguis. Y vio, ¿dónde nos venimos a encontrar un Woody? Lástima que la nariz la tiene raspada. Y la Jesse
Pero está bonita. Ah, no tiene. Cuando alguien me amaba. Yo lo elegí. ¿Cómo? Yo lo elegí. De este no me acuerdo si lo tengo. Creo que no tengo el del paliacate. Pero me gusta que traiga la capa. Y de este yo tengo el grande, pero... No es super saiyajin. Son de los que siempre salen incompletos. Le hace falta la parte de las alas del cucaracho y la cola. Entonces igual. Pero este no lo tengo. Estoy seguro que este sí no lo tengo. Estos son los que andamos coleccionando también. ¿Esta de Monster High en cuánto la tiene? En 400. Pero ve qué bonita está. Está casi completa y está gigante, ¿no? Yo creo que nada más le faltan los accesorios. Sí, sí gira. Es como una puerta secreta. Ah, y aparte tiene para poner aquí las figuras, ¿no? El detalle de los fantasmas o no sé qué sea. Está padre, es como un gato. ¿Viste? Que esta parte, ella se lo hizo. ¿Se lo hizo con qué? Sí, yo lo corté. Es una espuma. Son piezas de una espuma que he ido, las corto. Entonces, para hacer la reparación del juguete, porque se partió la escalera. Ok. Entonces. Ah, sí, aquí está la fractura. Mira, para que vean cómo le dieron una segunda oportunidad aquí. Rescatadores, andamos aquí en el puesto de Geras Toy. Y vean nada más. El tamaño está genial. Está gigantesco. ¿Este es de los nuevos bootleg? Sí, es nuevo bootleg, Maestro Roshi. No manches, qué bonito está. Mira, está de curioso. Igual el Trunks está, es uno de mis personajes favoritos, pero me gusta que también están sacando nuevas figuras también. ¿Este cuánto lo tienes, hermano? El Trunks lo tengo en 190. ¿Y este, el Spider-Man? Ese en 180. 180 el Spider-Man. Este lanza las telarañas. Ahí es, le corte. Rescatadores, andamos aquí en el puesto de Geras Toy. ¿Cómo se llama? ¡Hola, Luna! Hola, Luna. Está gigantesco. ¿Este es de los nuevos bootleg? Sí, es nuevo bootleg, Maestro Roshi. No manches, qué bonito está. ¿El Sword, en cuánto lo tienes este? Ese lo tengo en 600. La escala está muy buena. De hecho, déjenme aquí en los comentarios del, para mí, el mejor Ranger de la primera generación. Igual es el rojo, pero para muchos pues es Tommy, ¿no? El Ranger legendario. Después lo cambiaron a un dragón que volaba, pero la verdad esa onda de los dinosaurios está muy muy chida. Estos son de Imaginex. El Tiger Sword igual, este es el que manejaba el Tommy. ¿Manejas un poquito de videojuego? Sí, ahorita casi no lo traigo porque luego llueve, entonces se me echan a perder. Pero sí, manejo más que nada retro. ¿Este es Nintendo, Bros? Nintendo, Sega. Este era muy bueno. ¡Ay, ve esta cosa! ¡Está genial! Ajá, esa es la pura caja. La pura caja, pero del Dreamcast. Ajá, es la versión inglesa, la que se sacaron en Inglaterra. Ah, ok. De este el padre es el negro, ¿no? Sí, el Sport. El Sport. Ajá. Sí tengo, pero así sueltos. En caja no me han llegado. Oye, este está súper chido. Ajá, es para refacciones. Ese trae la pantalla estrellada. No me digas. Ajá, y le faltan sus tapas. Este hay uno azul. Ay, ahí se alcanza a notar la... Ajá, la pantalla estrellada. La pantalla estrellada. Dice licuita de... En su carita. Sí, de que lo está disfrutando. Este está muy chido. Así está muy bueno, ¿eh? ¿Sabes cómo no lo puedo? Sí, pues puedes sacarlo y todo. Ay, pero sí pesa. Sí, está pesadito. Pero la caja se me venció porque es muy delgada. Ajá. Por eso lo traigo así. Pero quiero que vean qué bonito. Para los fans de Dragon Ball, son de esas estatuas que no pueden faltar en tu colección. Y este está muy bien hecho. Mira. ¿Este igual es chino? Sí, también es bootleg chino. Ah. Pero viene muy bien trabajado. Lo tengo en 550. Este está en 550. Sí vale la pena, pues un buen. Voy a dejar un paneíto. Tiene todas estas figuras. Me llamó mucho la atención la figura de Pegaso.
pero le faltan las alas. Qué mala onda. Aquí está el escudo, que es parte de la cola del Pegaso. Aunque no lo ocupa en la armadura, es parte de la cola. Como les he comentado en videos anteriores, ahorita va a estar saliendo todo lo de Navidad. Miren, este Mickey Mouse, qué bonito. Ahí está el Winnie Pooh. ¿Estos en cuánto están? ¿Este? Es en 50. 50 pesos para el adorno del sillón, ¿no? ¡Ay, aquí está Bart Simpson! ¿El Bart en cuánto está? 25. Esta es la botita navideña. Estamos aquí sobre Avenida Aztecas. Y vean estas cosas tan locas que estamos viendo. Estos custom bien creepy, ¿no? Uh-huh. El Piglet. Pues es que, como les he comentado, hay mucha banda que su manera de darle una segunda oportunidad o reflejar sus creaciones, pues son en estas, pues en estos muñecos. ¡Su ojo! ¡Se le mueve! ¿Estos en cuánto los tiene? Estos, 150. En 150. Oye, pero ¿estos los hace usted? ¿Su nieto los hace? Este es como el de Stranger Things, ¿no? ¿El de Mogorgón? ¿Qué onda? ¿En Halloween sí se le vendieron? Sí, trajo varias, hizo varias. ¿Sí? Esas días son las últimas que le quedan. Igual, yo conozco mucha banda que colecciona mopeds, entonces igual este sí me llama la atención, si no lo vamos a llevar en 20 pesos. Pues la verdad, hoy nos tocó la mala suerte de que, pues, en la otra parte de las chácharas, o sea, lo que seguía, que era parte del tianguis de las chácharas, pues pusieron una feria y pues no dejaron poner puestos. Entonces, pues nada más se grabó medio tianguis por esa cuestión. Pero pues digo, igual salieron cositas, no las mejores, pero creo que pues también es venir, pasarla bien, disfrutar. Lo padre de los tianguis pues es que mucha gente viene y saca pues muchas cosas que ya no puede guardar, y nosotros le damos una segunda oportunidad. Es lo padre de los tianguis, que se presta a eso, que un día que tengas libre, vienes, sacas tus cosas y haces una lanita extra, y pues también depuras, sacas tus cosas que te están estorbando y pues... ¿Cómo dice? Salte entonces. No, pero ¿cómo es? Hay que sacar cosas para que lleguen sacar otras lo mejores. Viejo para que entre lo nuevo. Exactamente. ¿Qué se entona? ¿En cuánto lo tiene? Ah, no, vale 25. Ay, lástima que ya está todo cocido. Este se fue de fiesta, ¿no? Así está bien. Está de todo crudo. Hace falta un consomé o qué. Tiene un aumento. Sí. Y ahorita es el que necesitas, ¿no? Están padres. Sí. Son como naranjas. Pero ya está un poquito oxidado el armazón y todo. Era buena compra, ¿eh? Está viendo esta, que es como una tipo bata, pero me gustó que, o sea, el puro logo, como para un parche, ¿no? Para una chamarra. Está muy de Walter Mercado. Walter Mertianguis. ¿Cómo ves? Se me hizo padre. El juguete mexicano por excelencia, el luchador de plástico. Yo tengo una pequeña colección igual de estos, nada más que estos ya son recientes. A mí me gusta el vintage. Y el factor nostalgia, este yo lo tuve de niño, así que me lo voy a llevar por 5 pesos. Este yo lo tuve de niño, no me acuerdo, es de McDonald's. Uy, aquí tiene el nombre de Arturo. Era de Arturo. Y este, qué buen recuerdo, ¿eh? Este sí es un juguete olvidado.
No sé dónde quedó, qué le pasó, pero pues recuerden que todos comenzamos coleccionando los juguetes de nuestra infancia o pues el factor nostalgia, ¿no? Un juguete que te recuerda a tu niñez. Qué loco, ¿eh? Estoy sorprendido porque de verdad tenía años que no veía esto. A la casa, ¿no? Aunque sea de Arturo. Bueno, era de Arturo. Empezamos por este. Este yo lo tengo, pero de niño. Y se le fue el color. De hecho, salió en el video de los bootlegs de Dragon Ball que se hicieron aquí en México. Y este lo estoy comprando porque trae la capa. Pero también estoy muy seguro que no tengo esa variante de casco. Entonces, pues, estamos agarrando ahora sí que lo que se puede. Pues hay mucho juguete bootleg, hay mucho juguete promocional. Mira, aquí hay mucho promocional por si quieren venir a darse la vuelta. Muchísimo promocional. Rescatadores, este video se ha terminado. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. No se olviden de suscribirse al canal, darle like, comentar y activar la campanita de notificaciones para que sigan disfrutando de más contenido como este. Déjenme aquí en los comentarios qué les gustó de este tianguis, qué no les gustó, qué dejé pasar. Yo creo que salieron pues bastante cosas, no las mejores, pero pues lo mejor de todo es que me encontré con varios de ustedes, que pues está la conversación también. Me gustó mucho conocer un tianguis totalmente nuevo y pues también pues que me acompañaran en esta aventura. Agradezco siempre y todos los días pues poderlos conocer en cada uno de los lugares que me encuentro. Recuerden siempre darle una segunda oportunidad a todos esos juguetes olvidados. Nos vemos hasta la próxima. Están viendo Juguetes Olvidados. ¿Me compras un tepache? ¿Me compras un tepache? ¿Me compras un tepache? Sí. ¿Qué es el tepache? ¿Cómo le explicas el tepache a un gringo? ¿Eh? ¿Cómo le explicas el tepache a un extranjero? Pues es piña fermentada con un poquito de piloncillo. Es vino de piña. ¿Eh? Vino de piña. Sí, sí, sí. Hola, buenas tardes. Hola, hola. ¿Qué te pareció? ¿Qué? El tianguis. Ah, más bien fue de cháchara, ¿no? ¿Cuánto te va? Ya les contaste que tienes unas cenas navideñas en las que tienes que ir con... ¿con algo navideño? No. Ah, sí, pues venimos a ver los regalitos de Navidad, que obviamente aquí en el tianguis pues salen más barato. También estamos checando, pues, que son algunas pantuflas, ¿no? Es este... Pantuflas chistosas. Pantuflas chistosas, y también hay que dar un regalo de esos de... de broma. Pues también eso está chido. Pues estamos en el tianguis de la bola. El otro lado ya nos cruzamos. Y según veníamos a comer, pero ella se quitó la comida. ¿Las chelas o qué? Me vas a llevar a comer otra cosa. A la casa. ¿Ya encontraste las pantuflas? ¿Tú te pondrías estas? ¿Me las pondría? Sí, pero blancas, ¿no? No, esas sí me las pondría. ¿Estas están en qué? ¿En 400 pesos? Con esas no quedamos en el pasillo. Las del ajolote. Están chidas. Ahorita quiero que vean esto. Este es el que agarramos en el tianguis. Este es otro que tenía y son totalmente diferentes. Uno es más alto, más delgado. Este es más delgado. Este es más delgado, este es más chaparrito. El Super Saiyajin. Y este es el Goku que yo tuve. Este es mío de niño. Como les comentaba en el video anterior, yo sí tuve estas figuras. Yo sí jugué con estos juguetes bootleg que se vendieron aquí en México. Y como pueden observar, es otra escala más grande. Y otra sorpresa más. Sabía que lo había visto en otro lado. Tengo la cabecita con la que hacían el molde para este Saiyajin, para este Saiyaman. Vean nada más, qué cosa tan chida. Y pues otra cosa, las demás variantes de Saiyaman, esta me la regalaron. Este es un regalo, le falta su manita, hay que repararlo, hay que darle esa segunda oportunidad. Y este igual, este tiene variante de color. Vean, uno es azul marino, otro es negro. Y si no mal recuerdo, me hace todavía falta
el gran sayamán que tiene el paliacate. Así que todavía seguimos en la búsqueda de estos juguetes bootleg de Dragon Ball.